eligió el destino Cienfuegos para combinar el esparcimiento con su quehacer como analista de telecomunicaciones en Canadá, país que durante varias décadas ha sido el principal emisor del turismo para el complejo hotelero Rancho Luna, Faro de Luna. Sí, específicamente por Cienfuegos. Que le gusta mucho la playa, específicamente acá de Cienfuegos. Es un hotel más simple, no es como Santa María o Los Cayos o Varadero. Le gusta más porque es más pequeño, acogedor, no hay tanta gente. Con la reanudación de los vuelos por el Aeropuerto Internacional Jaime González de Cienfuegos, se avizora la entrada de una mayor cantidad de clientes foráneos a la instalación, la que tradicionalmente durante la etapa de invierno rediseña las estrategias comerciales y de mejoras en varios de sus espacios a favor de una agradable estancia a los visitantes. Para lograrlo, debió el colectivo afrontar la transformación en buena parte del módulo habitacional, uno de los retos más importantes que asumieron en 2023. Nos propusimos remodelar las habitaciones de dos módulos habitacionales para llegar a un completamiento de 100 habitaciones remodeladas con un estándar superior, con muy buena aceptación a través de los clientes que ya han disfrutado. Se les está ofreciendo principalmente a los clientes de Sunwing como una habitación de estándar superior con vista al mar y ha tenido muy buena aceptación. Este año combinamos 100 habitaciones remodeladas y, por supuesto, llegar al completamiento el próximo año 2024 de las 282 habitaciones remodeladas para terminar la reparación completa del módulo habitacional. También le avala al complejo hotelero el mérito de ser la única instalación en la provincia que se declaró este año libre de gases contaminantes por su quehacer sostenido en la gestión ambiental. Otros resultados también contribuyen a las mejoras continuas del sitio. Ratificamos la categoría de 3 estrellas por que hace la lista de chequeo el Ministerio de Turismo. Hay una sorpresa para el próximo año. Queremos arrancar con una casa en campesino en el territorio que está entre el módulo habitacional y la playa. Es un producto muy, muy aceptado por el turismo internacional porque sería simular la forma de una casa en campesino real como parte de un servicio extra que se va a prestar. O sea, es una casa en campesino. Sería un enfoque como museo, porque sería la recreación de una casa campesina real con un rancho donde se prestaría servicio. Lograr entretenimiento y diversión se suma a los atractivos que ofrece el complejo hotelero Rancho Luna Faro de Luna en la Perla del Sur. Hacemos ejercicio de estiramiento en el área de la playa, es bueno para salud, para el cuerpo, a ellos les gusta mucho. Actividades para jóvenes también, juego de voleibol, fútbol, jugamos tenis, explotando todas las áreas que tenemos acá en la instalación. En piscina también hacemos juegos recreativos. Las personas de la tercera edad también se unen a nosotros en estos juegos de animación, de participación. Y en la noche hacemos show. Y conozco la gente de animación, la gente del buffet, de la playa, los camareras, la gente que trabaja por la carpeta. Conozco toda la gente, me gusta estar aquí. Todos los meses un 60 o 70% de los clientes canadienses que nos visitan son repitentes. Les hacemos actividades, los incluimos en los juegos de animación y así ellos se sienten incluidos y se sienten muy satisfechos y deciden por eso escogernos nuevamente para venir aquí a celebrar sus fechas importantes y a pasar la temporada de invierno, que esta es su segunda casa. Y ese ha sido uno de los propósitos para que se renueve este emblemático complejo hotelero Rancho Luna Faro de Luna, al que en su zona costera privilegia las aguas del Mar Caribe, otro de los tantos atractivos por el que clientes como Alex deciden regresar a este destino de sol y playa en el centro sur de Cuba. Mayelín del Sol, Notisur.